Yo tuve la suerte de nacer en una familia que me pudo dar una muy buena educación y que nunca nos faltó nada. Yo tuve la oportunidad de ir a una escuela privada de muy buen nivel socioeconómico. Sin embargo, me di una cuenta, tuve también la oportunidad de estudiar fuera. Me di cuenta que no nada más yo, sino mi generación, estamos muy atrás de lo que escuelas de otros lados del mundo tenían. Y luego me di cuenta que en México es el segundo, es el penúltimo sistema educativo de toda la OECD. Si una persona que tuvo la posibilidad de ir a una escuela de muy alto nivel socioeconómico y educativo supuestamente, y me sentía yo tan abajo del estándar internacional que está recibiendo un niño de la SEP. Entonces, fundamos una fundación hace más de 13 años, de hecho con dos personas de Sonora, que tiene su lema, que es: la educación es la esperanza más grande para la humanidad. Y también creemos que si quieres ser mejor, te tienes que juntar con gente que es mejor que tú. Ahorita hablando de la originalidad, me hizo mucho clic. Es: súbete en hombres de gigantes y vas a ver más lejos que ellos. Aprende, innova, se vale. Pero haz eso, ¿no? Entonces, para esto nos fuimos por todo el mundo. Fuimos a Cuba, Inglaterra, España, India, Estados Unidos, Macedonia, donde fuera que escucháramos que hubiera una persona, un instituto, un gobierno, lo que fuera, que estuviera transformando la vida de humanos a través de una mejor formación. Y en eso fui a India. Y en India conocí a una mujer que había tomado una metodología que se llama Design Thinking. Design Thinking, si lo googlean, van a ver a Stanford, van a ver a Harvard, van a ver institutos, gobiernos de muy alto nivel, hablando de la maravilla que es esta metodología para innovar y para emprender. Y me encantó el modelo, ella lo había adaptado para niños. Y le dije: oye, esto no lo podemos llevar nada más a México y a ir a India, lo tenemos que llevar al mundo entero. Nos salíamos, nosotros manejamos todo Iberoamérica, ella el resto, y ahorita estamos en más de 40 países. Lo que nos hace el proyecto educativo y de emprendimiento social más grande del mundo. Y si les digo algo con mucho orgullo y con mucho gusto, en este país que estamos acostumbrados a ser los más obesos, los de peor educación, los de peor seguridad, somos el número uno de emprendimiento de niños. Ningún país, ni todos los países juntos, le ganan el emprendimiento que han demostrado los niños y los maestros mexicanos. Yo creo que eso es algo de enorgullecernos. Me voy explicando. Hay un dicho que dice: simplicidad es complejidad resuelta. Yo creo en ese dicho muchísimo. Este proyecto es extremadamente simple. Si se fijan, no les he explicado nada de qué se trata el proyecto o cómo se hace. No decir que estaba grande y que estamos en varios países y que somos los más emprendedores. Les voy a permitir, y los aseguro que lo van a hacer en menos de 2 minutos conmigo. Por cierto, tenemos permiso a la Secretaría de Educación Pública, sí, esa secretaría que no se supone que no hace nada, de entrar a todas las escuelas del país. Porque no interrumpimos la clase del maestro, sino que la complementamos. La primera palabra es sentir. Entonces el maestro recibe un paquete didáctico y voluntariamente decide participar. Y le pide a sus alumnos que se junten en grupos de 5. Vamos a imaginar que estamos en grupos de 5. Y les digo la primera etapa, que es imaginar. ¿Qué sientes que le falta a México para ser mejor? ¿Qué me dirías? Lo que quieras. ¿Qué te gustaría que fuera diferente en este país? Más trabajos. ¿Tú qué me dirías? Mejores docentes. Perfecto y de acuerdo. La segunda palabra es imaginar. ¿Cómo te imaginas que podemos generar más trabajos? ¿Qué me dirías? Fomentando emprendedores, de acuerdo. ¿Cómo podemos mejorar la capacitación? ¿Me dijiste? De la docencia. Capacitando mejor. Perfecto. Los aseguro que no los conozco. En menos de 1 minuto ya van a la mitad del proyecto. El proyecto de diseño del cambio es muy intuitivo. El ser humano por naturaleza sabe cuáles son los problemas y sabe cuáles son las soluciones siempre. Si ustedes fueran directores de la selección mexicana de fútbol, ¿ganarían todos los años, sí o no? Si fueran presidentes, el país sería una utopía, ¿verdad? Y si fueran dueños de no sé qué empresa, lo harían 20 veces mejor que ese director. Somos buenísimos para decir: es que lo que debería hacer es esto, lo que debería hacer es otro. Pero somos malísimos para actuar. Diseño del cambio ha funcionado porque sus dos primeras etapas son intuitivas. La tercera, lamentablemente, no. Y aquí entra el trabajo de los maestros. Y decirte: qué buena idea. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y la última etapa, cuando lo acabes, compártelo para que tu ejemplo inspire. Si ustedes pudieran, yo podría. Y ellos también. Y si todos hacemos un cambio, el que más nos guste, el que más nos moleste, vamos a cambiar muchísimas cosas. Bueno. La educación es la esperanza más grande para la humanidad. Les aseguro que todos los políticos y todos los empresarios y toda la gente que tiene dos dedos de frente dice algo similar a eso. Es un cliché. Los niños son los presentes y el futuro del país, ya sabemos. ¿Pero educarlos en qué? Nuestro punto de vista, si yo traigo al mejor maestro de Harvard o de la escuela que más les guste, no podemos cambiar nada si esa persona no quiere cambiar. Entonces, como bien decía ahorita Manuel, para nosotros el primer objetivo con este proyecto es hacer un cambio de actitud. Si cambio la actitud, ahora sí tráete a los mejores maestros del mundo, o si quieres hasta de medio, pero si yo quiero, yo cambio.
El segundo, autosuficiencia. A ningún maestro y niño involucrado en este proyecto se le dio un centavo ni una guía de quién podría ir a pedirle recursos. Porque para mí el mejor regalo que le puedes dar a un humano, y más si es tu hijo, es que salga adelante por sí mismo. Entonces, imagínense, el día que yo pase de este mundo, mis hijos, me voy yo tranquilo sabiendo que nadie lo va a parar a él o a ella. ¿Por qué? Porque lo enseñé a salir adelante. Y la tercera, autoestima. Cree en ti. Vales muchísimo. Bueno. Estimados, en nuestro punto de vista, no hay dinero que alcance en el país para todas las necesidades que tenemos que resolver. Pero sí hay manos y les enseñamos a colaborar. Con y sin corrupción, ¿eh? Les pongo un ejemplo que me ponía mi secretario de Educación. Poncho, imagínate que le doy un paquete didáctico a todos los niños del país. Que valga 1,000 pesos. Les doy plumas, lápices y una mochila. ¿Va? ¿Sabes cuántos niños hay en educación básica? 25 millones. ¿Gastaste 25 billones de pesos? ¿Qué tanto cambiaste? No puede ser de dinero esto. Tiene que ser de manos, tiene que ser de actitud, tiene que ser de tu eficiencia. Bueno, a veces parecen imposibles estos cambios, yo les voy a decir cómo no es imposible. Esta es una escuela en Chalco, esto es real. Diseña el cambio es un concurso. Si tú no mandas evidencias, no puedes participar. Los mejores proyectos pueden ganar premios. ¿Va? Y puntos extras al que invite a la comunidad a participar. Estos niños en Chalco les decía, les dijimos lo mismo que ustedes. ¿Qué sientes que te falta? Y nos mandaron esas fotos, porque tienes que mandar evidencias. Dijeron, calles, estoy cansado de mancharme, mojarme y enfermarme cada vez que camino por ellas. Segunda etapa, imaginar. ¿Qué te imaginas que puedes hacer, chavo? Ven la foto de abajo, ven la edad de esa niña chiquitita que está ahí. Este proyecto se hace desde los 5 años. Ahí están con su maestra hablando con políticos, con empresarios, con la gente de la comunidad. ¿Para qué? Para convencerlos que es algo que a todos les beneficiaría si arreglaran las calles. Pues chéquense esto. 5 huercos, 5 años, de 10 años, juntaron a toda la comunidad con picos y con palas a planar el terreno. Y luego llegaron los caminos de los patrocinadores que ellos convencieron. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Y pavimentaron todas las calles alrededor de su escuela. Sinceramente, a mí no me importan las calles. Sí me importan. Pero siendo exagerado, no es lo que más me interesa. Lo que me interesa es que se den cuenta que si a los 10 años pudiste liderar es esto, ¿qué vas a hacer cuando tengas 25? Y ese es el punto del proyecto. ¿Ah? Ahí están compartiendo todos encantados, ¿no? Bueno, este proyecto, y no solo en México, lleva ya 18,000 cambios. O sea, 18,000 maestros han liderado un grupo de 5 niños, y esos 5 niños a la vez a más de 1.8 millones de mexicanos ya han generado cambios en todo el país. Se los enseño visualmente. Ese mapa que están viendo es real. Hicimos una plataforma en la que conectamos a todos los maestros y todos los niños. Cada punto que ven ahí no es un inscrito, es un proyecto terminado con evidencias como las que les acabo de enseñar. Chequen eso. Insisto, somos el país más emprendedor social del mundo. Nadie nos gana ni todos juntos, ni Brasil, ni China, ni India. Así tengan 10 o 20 o 50 millones más, veces más habitantes. No nos ganan a nosotros. Y otra vez, yo creo que es de mucho orgullo. Les voy a enseñar un video ahorita que habla de 4 escuelas, una rural, una indígena, una privada y una urbana. El punto es ver si se adaptaba el proyecto a cualquier realidad. Ahorita lo van a ver. La primera escuela que van a ver es una escuela rural e indígena. Nosotros la consideramos la rural del video. Ahorita van a oír a los niños hablando en su idioma y luego ya en español. Y van a empezar por sentir qué no les gusta o qué les gustaría que fuera diferente en su comunidad. Chiquitos, buenos días a todos. Buenos días, maestro. Teófilo Quintana Olmos, maestro de educación bilingüe. Me llevó a ser maestro y me hice ese propósito porque nuestra comunidades rurales están inmensamente abandonadas. Ok, la primera actividad que vamos a hacer, chiquitos, es la siguiente. En equipo van a comentar qué problemas creen ustedes que se viven dentro de su comunidad. Se encuentran algunos fumando. Dice el texto. Ajá. Comenten la drogadicción, algunos que están los problemas o tienen la basura, los trajineros, los baches, los perros callejeros porque es un gran problema y la falta de agua. En mi comunidad hay mucha basura, falta la luz, los grafiteros, hay baches y casi no hay agua. Bueno, en mi comunidad hay mucha basura regada, muchos perros que son bravos y nos afecta mucho para nosotros porque nos pueden morder o algo así. Y también las chatarras, porque se come ahorita mucho las chatarras. Pensé en el maltrato de los animales, que hay muchas personas que compran un perro y nomás lo tienen en la azotea, no le hacen caso. Que los compran, se portan mal, le cortan una oreja, ven un perro callejero en la calle, le avientan aceite, como que no se vale. Las niñas de 11 a 19 años embarazadas
12. Y yo creo que es por falta de cultura, también porque le quieren hacer daño a sus papás. ¿Tú eres escuela indígena? Se preocupa el mundo, porque así cuando ya es de noche ya no puedes andar en las noches porque ahí te pueden agarrar. O así, porque algunos ya se drogan y ya no saben qué es lo que hacen. Son cuatro historias. Cada niño, cada escuela, cada comunidad tiene sus necesidades. Les decía, la Secretaría de Educación Pública nos dejó invitar a todas las escuelas del país porque no atacamos a la SEP ni al maestro ni le agregamos tarea. Complementamos lo que se supone que debe estar haciendo. Con cuatro palabras. Trabajo en la escuela primaria, profesor Heriberto Enríquez. El concurso como tal me parece fantástico. Necesitamos tomar la conciencia de que podemos hacer algo, de que podemos cambiar las cosas. Ahora, como los que me ayudaron, ¿ya sentiste el problema? Ahora imagina la solución. A mí me interesaría que ustedes en cada uno de sus proyectos lográramos todo a partir de dos cosas importantes: la participación y la cooperación. Hay que pintar en el patio juegos con pintura permanente. Hablar con los papás. Ir a los albergues. Poner un cartel para reciclar. ¿Se fijan? Solitos. Imagínate que desde los 5 años, todos los años emprendes un proyecto nuevo, mejor es el del año pasado. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 25? Se vuelve natural. No me gusta algo, no me quejo, no me enojo. Hago algo al respecto. ¿Y qué diferente puede ser el mundo si agarramos actitud, ¿no? Así como reciclar y para que se vuelva a utilizar. Yo soy la profesora Adriana Vega Guerrero, trabajo en la secundaria 5, licenciado Adolfo López Mateos. Me siento contenta de que mi escuela haya sido elegida para participar en el proyecto Diseña el Cambio. Un niño crece y crece intelectualmente cuando se involucra con un proyecto, porque en el proyecto salen muchas cosas de las que él está interesado y requiere resolver. Entonces, este niño lo va a explicar mejor que nosotros. Ya de tantos problemas como drogadicción, embarazos en menor de edad, el maltrato a los animales, todo eso son estos problemitas que se ocasionan porque la escuela y el hogar nos ayudan. ¿Qué tal? Aquí nosotros vamos a tener que hacer un caminito de la escuela al hogar con soluciones. Este muro se hizo porque, o sea, sí había soluciones, pero no hubo acciones. Ándale. Entonces, no hubo nada que, por decir, evitar a ese muro. Ahora ya tenemos más soluciones y ahora sí, ya vamos a hacer muchas más acciones. Entonces, el chiste es como construir con acciones un nuevo camino de la casa al hogar. Queremos que ahí haya un cambio grande, así que impacte ahí y entonces que cambie y este camino sí se pueda usar. Obviamente ese niño es excepcional, ¿verdad? Pero lo sacó de cuatro palabras. Nosotros no explicamos así, si se fijan. Sacó discutiendo con sus amigos y con sus maestros. Le cayó el 20. O como dijo el chavo, el problema es que siempre hay soluciones, pero nunca hay acciones. Solo lo tienen que hacer, si no, nosotros no se los tomamos en cuenta. La primera escuela decidió arreglar un túnel por el que pasaban su secundaria. Se manchaban, se mojaban, no había luz, etcétera, ¿no? Ahí están con sus papás arreglando el túnel. Queremos arreglar el túnel para que nuestros compañeros de aquí de la secundaria, los que firmaron, ya no tengan complicaciones para pasar por ese túnel. Siguiente es la escuela privada. Ellos decidieron ayudar a niños de bajos recursos. Es bueno generar tejido social, empatía, que vean qué es el país. Vi a niños que tienen bajos recursos. Vi que tenía un problema en la educación. Siguiente, ¿se acuerdan de la niña que dijo que no podía hacer en las noches porque se drogaban y las agarraban? Fueron a hablar casa por casa para decir ya basta. Como niña tenemos que hacer saber que la droga no es bueno, que el vandalismo no es bueno. Ahí van. Y quería un recreo más bonito, con juegos que les gustaran a ellos. No importa el proyecto, sea no decir maldiciones, hacer calles o concientizar a la gente. El punto es que te des cuenta que eres capaz de cambiarlo. Como les decía, autosuficiencia, actitud, autoestima. Es todo. Después puede venir lo demás. Y última etapa. Comparte lo que aprendiste para que inspires a más personas. Hola, mi nombre es Paola Telles. Soy coordinadora de diseño instruccional del Colegio Bosque Real
El proyecto de Diseña el Cambio me parece que es una experiencia muy grata porque llega directo al corazón de los niños, del personal con el que estuve trabajando, de las mamás, de la comunidad, y eso creo que es muy valioso. Como madre me dejó una experiencia muy positiva, muy importante de integración de mi hijo a lo que son los problemas que se están presentando en este mundo, en esta sociedad, y a tener mayor respaldo hacia él. Fíjense este papá, le dio a su hija con el túnel. ¿Y a qué se dedica usted? De chalán, de albañil. ¿Y qué le pareció el proyecto? Muy bonito, muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué le pareció bueno el proyecto? Porque fue pensamiento de mi hija, que se inclinó a este proyecto que yo pensé que nomás era como un trabajo que iba a hacer en la escuela, más nunca iba a ser, pensé que fuera realidad. ¿Y de cómo se siente de su hija? Orgulloso. ¿Qué tal? Está fuerte, ¿no? ¿Quién cambió más, estimados? ¿La niña o el papá? A nuestro punto de vista, el papá un poquito más. Los niños estaban encantados porque los dejaron opinar y luego los dejaron actuar. Ya llevan más de 18 mil cambios en el país. Si lo hubieran sido adultos, les aseguro que no tendrían el 5% de eso. Pero es bien diferente que llegue una niña, tu hija, tu hijo, dejar la manga y te diga, ¿no que no podemos tener calles, papá? ¿No que no podemos tener baños? ¿No que no? Sí se puede, a mí me encanta que digan, a México no se puede. ¿México no se puede qué? Todos esos niños están en peores circunstancias que nosotros y miren todo lo que han hecho. No les dimos nada más que cuatro palabras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si logramos, estimados, boca en boca, nosotros somos cinco nada más, no vamos a poder hacer mucho más de esto. Vamos a ir convenciendo a un maestro por escuela, alcaldes, gobernadores, trabajadores, gente que tenga empresas, que le diga a los empleados que invitan, todos estamos cercanos a una escuela. Un maestro por escuela. No necesitamos a todo el plantel. Uno. Que se anime a repetir cuatro palabras. Desarrollar un cambio. Las escuelas de México le llegan al 100% de la población. Vamos a tener cambio al 100% del país. Si llegamos al 30% es mucho. Lo que les quiero decir es que es factible y tenemos permiso. Nunca había sucedido eso. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Muchas gracias.